Hola chicos, yo soy Carlota Noverón, soy debatiente y voy a dar este workshop como parte del programa de formación del BP Summer, que es un torneo fantástico que va a haber este verano en Madrid y espero veros a todos allí. Quería dar las gracias a la organización del BP Summer también por contar conmigo para esto, porque bueno, siempre me hace mucha ilusión poder ayudar y además es un verdadero placer y un verdadero honor, así que eternamente agradecido. Y ya moviéndonos un poco a lo que viene siendo el workshop per se, voy a basar este workshop en mi experiencia en el circuito europeo, ¿vale? Una de las características que tengo yo como debatiente es que si bien mi primer torneo fue torneo de BP, fue en España, el segundo ya fue en inglés y he estado en más torneos fuera de España que dentro y tengo más breaks fuera de España que dentro, que es una característica particular que voy a utilizar para dar este workshop. Lo siguiente que me gustaría dejar claro es que no es un workshop dogmático, ¿vale? Yo no os voy a decir, tenéis que hacer esto así, y ya si hacéis esto y lo hacéis así, está bien hecho. Sino que os voy a dar una serie de ideas, herramientas, estrategias, etc. que podéis utilizar o no utilizar completamente bajo vuestro criterio, ir probando qué funciona, qué no funciona, todos tenemos nuestro estilo, todos tenemos nuestras habilidades, así que coged lo que os sirva de algo, que espero que algo os sirva, y lo que no, pues descartado, ahí ya, completa libertad, ¿vale? Y por último voy a intentar que sea cortito para no quitaros mucho tiempo y poner muchísimos ejemplos, ¿vale? De hecho, la mayoría voy a intentar explicarlo con ejemplos y no teóricamente, para que quede más claro o sea más concreto, entre comillas. Pues vamos allá. Entonces, estrategia número 1, metrics, ¿vale? Sí que es cierto que las métricas las estudiamos bastante en España, a nivel teórico, pero en los torneos se ve poco. Establecer una métrica en un debate, es decir, qué es lo más importante en ese debate, que normalmente va a ser lo que tú consigues con tu argumentación, ¿vale? Entonces, empezamos por ahí. Vamos a utilizar el ejemplo de una moción que hubo el año pasado en un torneo americano, que era: esta casa implementaría el Eye in the Sky Policy en barrios urbanos con alto índice de criminalidad. Vale. El Eye in the Sky Policy es poner unos drones que cubren cierta área y van guardando imágenes, pero no pueden reconocer ni caras ni matrículas, ¿vale? Entonces, tú como gobierno, lo que vas a decir es, mira, yo voy a poner estos bichos van a acabar con la criminalidad o van a disminuir la criminalidad, y esto es bueno porque la gente está más segura, ¿vale? Es un poco la base de la argumentación. Entonces, tú lo que vas a empezar diciendo es, lo más importante en este debate, ¿vale?, es la seguridad. ¿Por qué? Pensemos en la vida que lleva una persona en un barrio urbano con alto índice de criminalidad. Vale, entonces vas a tener que convivir con un montón de bandas, generalmente violentas y enfrentadas entre sí, que, sobre todo, tienen como objetivo a la gente joven. Vas a tener un montón de tráfico de droga y un montón de consumo de droga. Vas a tener asaltos a mujeres y violencia machista. Y vas a tener un montón de atracos a mano armada y pequeños robos, ¿vale? Entonces, tú como persona que vive en ese barrio, pongamos como mujer que vive en ese barrio, vas a tener que ver a tus hijos lidiando con bandas violentas o metiéndose en una de esas bandas y, por lo tanto, poniéndose en peligro día tras día, tanto si les hace frente como si forma parte de una de ellas. Lo vas a ver expuesto a las posibilidades del consumo de droga, con todo lo que eso conlleva, aparte de comportamientos violentos que pueda llegar a tener, la destrucción que lleva eso y el impacto que tiene eso dentro de tu día a día. Vas a tener miedo, por ejemplo, de salir a las 8 de la noche e ir a casa de tu vecina, por lo que te pueda pasar en un trayecto de 100 metros. Es decir, la vida de esa gente, el día a día de esa gente está marcado por la criminalidad, está marcado por esa falta de seguridad, por ese miedo que realmente condiciona todas las acciones de mi vida. ¿Dónde voy? ¿Cuándo voy? ¿Cómo trato a mis hijos? ¿Cómo me trato a mí misma? Etc, etc. Y esa falta de seguridad es la que al final condiciona cómo estoy viviendo y me quita parte de mi autonomía, me quita parte de mi libertad y condiciona y determina cómo me comporto con el resto de la gente. Entonces, lo que hemos hecho ahí es marcar por qué lo más importante en este debate, o para esta gente, es precisamente el tener esa seguridad que les falta. O porque lo que tiene más impacto en su día a día es esa seguridad que les falta. Y por lo tanto, lo que vamos a conseguir es garantizar esa seguridad, ¿vale? No es una argumentación perfecta, es un ejemplo. Esto vale para todos los ejemplos que voy a dar. Ninguno es un ejemplo perfecto de libro. Son ejemplos genéricos que más o menos explican lo que estoy diciendo. Entonces, en este caso lo que estás diciendo es que lo más importante para esta gente es la seguridad. ¿Por qué? Por este tipo de cosas. La métrica de este debate es garantizar la seguridad. Y si nosotros probamos que esta gente va a estar más segura, hemos ganado el debate. Esa es un poco la idea, ¿vale?
Evidentemente, en la primera oposición va a salir y te va a decir, pues no, mira, lo más importante es la privacidad, y te soltará su rollo. Y aquí es donde viene la segunda parte de este apartado, que es, even in their metric, we win this debate. Entonces, supongamos ahora que estamos debatiendo, esta casa legalizaría las drogas. Y la oposición me dice, lo más importante en este debate es salvar vidas. ¿Por qué? Porque las vidas es lo más bonito que hay en el mundo, las vidas humanas. Y claro, si yo legalizo las drogas, más gente va a consumirlas. Si más gente consume drogas, más gente tiene opciones de tener una sobredosis. Y por lo tanto, más gente tiene opción de morir. Por lo tanto, consideramos que nuestro de la casa, teniendo las drogas prohibidas, salvamos vidas. ¿Vale? Entonces, desde el gobierno lo que vas a decir es, vale, voy a coger su métrica. Su métrica me dice que lo más importante es salvar vidas. Y voy a demostrar por qué en nuestro lado de la casa realmente salvamos más vidas. ¿Por qué? Porque realmente la mayoría de las muertes por sobredosis no se producen por un consumo, digamos, intencionadamente alto de las drogas, sino porque la gente no sabe lo que está consumiendo. La compra en el mercado negro significa que no sabes exactamente la pureza o la cantidad de droga de verdad que te estás metiendo y la cantidad de mezcla que meten por ahí por el medio. Y por lo tanto es mucho más probable que no puedas controlar la cantidad de droga que te estás metiendo y por lo tanto es mucho más fácil que tengas una sobredosis. Por lo tanto, incluso en la métrica que nos están proponiendo, que es salvar vidas, nosotros ganamos este debate porque salvamos más vidas en nuestro lado de la casa. ¿Vale? Entonces, tenemos las dos. Primero, establezco mi métrica y digo por qué es importante. Y segundo, digo, vale, incluso cogiendo la métrica que ellos me traen, yo sigo ganando el debate. Que esa ya es la de refutación. Entonces, esa sería la primera parte un poquito, ¿vale? Es decir, no solo decirme lo que consigues, sino por qué lo que consigues es lo más importante de este debate. Y eso es lo que te da luego pie a decir, yo gano el debate, porque lo más importante aquí es la seguridad. Yo gano el debate porque lo más importante aquí es salvar vidas. Yo gano el debate porque lo más importante aquí es la felicidad y yo he demostrado que la gente es más feliz en mi lado de la casa. ¿Vale? Más o menos. Bien. La siguiente parte de este debate, de este workshop, va a ser el mecanismo. ¿Vale? Entonces, ¿qué quiere decir lo del mecanismo? Generalmente, y en las guías de debate, viene el mecanismo como lo que nosotros llamamos plan de primer gobierno. Pero luego, a nivel práctico, yo he observado que muchas veces lo utilizan o se utiliza como la forma en la que se llega al impacto que yo quiero obtener. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, supongamos que yo te digo, quiero introducir una cuota de un 50% de mujeres en todos los puestos de ámbito medio, ¿vale? Es decir, en una empresa, desde abajo hasta el subdirector, tiene que haber un 50% de mujeres en cada parte, ¿vale? Entonces, lo que voy a decir es, mira, voy a instaurar esto porque quiero que la consideración de las mujeres aumente dentro del mercado laboral, ¿vale? Y como, bueno, pues por poner un ejemplo, esto es un ejemplo un poco arcaico, ¿vale? Pongamos, pues como la mayoría de las de las limpiadoras o mujeres o no sé qué, pues sí que se les considera más apropiadas para trabajos de un rango más inferior. Sí, esto es una argumentación un poco cavernícola. Vale, entonces sí que voy a decir como primer gobierno. Voy a decir, mira, lo que voy a hacer es meter un 50% de mujeres en cada estrato, en cada parte de la jerarquía de esta empresa, de tal forma que la consideración de las mujeres en el ámbito laboral mejore. Y esto es bueno. Vale, el mecanismo sería explicar cómo funciona esto. Es decir, cómo meter este 50% de mujeres realmente llega hasta ahí. Y ahí vas explicando, poco a poco. Vale. La mayoría de los hombres que son machistas en este sentido, que no consideran a las mujeres aptas para realizar los trabajos que realizan, es porque en general están acostumbrados a tratar con hombres. Insisto, la argumentación un poco arcaica, ¿vale? Porque en este caso de trabajos tratas mucho más con los hombres que con las mujeres. Entonces realmente un 50% de mujeres de repente van a tener que lidiar con muchísimas más mujeres en el mismo ámbito laboral. Vamos a suponer que las mujeres no son completamente incompetentes y que en general pueden hacer su trabajo igual de bien que un hombre. Por lo tanto, tú vas a estar acostumbrado a todas esas tareas diarias que necesitas de necesito que prepares este informe o vamos a juntarnos porque tenemos que entregar esto mañana y tenemos que hacerlo. Este tipo de cosas vas a tener que hacerlas, pero vas a tener que hacerlas con mujeres. Lo que pasa es que poco a poco te das cuenta de que puedes depender de ellas o puedes interactuar con ellas, igual que interactúas con cualquier otro compañero de trabajo. Y por lo tanto te vas a dar cuenta de que, igual no conscientemente, pero subconscientemente vas a empezar a aceptarlas como un elemento más dentro de este empleo o de este trabajo y por lo tanto vas a mejorar la consideración laboral que tienes que ellas. Es decir, al verlas realizando el trabajo para que sí pueden realizar, vas a ver que son aptas y vas a empezar a considerarlas como tal. Eso sería un poco explicar el mecanismo. Es decir, cómo en el mundo real, o cómo las partes interactuando, o cómo la política que estoy implementando llega al impacto al que yo quiero llegar. ¿Vale? Entonces esa sería un poco la idea del mecanismo en este sentido. Para el tercer trocito de este debate, no tengo nombre,
pero es evitar lo que yo llamo refutación periférica. Que no sé si alguien me dijo ese nombre, me lo he inventado yo. Pero vamos a suponer que existe. Vale, ¿qué es lo de la argumentación periférica? Esto lo voy a poner como un ejemplo. Vamos a poner el ejemplo de la moción de esta casa cree que China debería eliminar las restricciones de la inmigración rural a la ciudad, ¿vale? Que al parecer son bastante estrictas. Entonces, lo que salía la primera oposición a decir era rollo, pues mira, si yo elimino estas restricciones, de repente un montón de gente va a coger y se me va a ir a las ciudades de China. ¿Qué pasa? No tengo infraestructura para lidiar con toda esta gente que viene de repente y por lo tanto va a suponer un colapso dentro de las ciudades. Esta gente es gente rural que lleva años y años viviendo generación tras generación en pueblos o en zonas periféricas. No están acostumbrados a la vida de las ciudades. El shock cultural que van a sufrir va a ser muy grande. Y tres, como de repente va toda esta gente y no hay sitio para meterla, se van a formar guetos. Los guetos generalmente suelen estar bastante desconectados de la ciudad, suelen ser bastante herméticos y suele haber un alto índice de criminalidad y eso tampoco es bueno. ¿Vale? ¿Qué pasa? Yo como refutador puedo tener ese fuego interno que tenemos todos los refutadores, de decir, uy, pues mira, sí tenemos infraestructuras para lidiar con esto por estas razones. Y ¿sabes qué? No se van a formar guetos y si se forman tampoco van a ser tan peligrosos porque mira, esto, esto y esto. Y además sí que se van a acostumbrar porque tal, tal y tal. ¿Qué pasa? Estás refutando un montón de cosillas que andan por ahí y te lleva muchísimo tiempo. Cuando realmente lo que te tienes que fijar es en la premisa de ese argumento. La premisa que te dice, mucha gente del ámbito rural se te va a ir a las ciudades chinas. Entonces, es más eficiente, aunque luego tú digas, y aunque se vayan, que eso lo veremos después en Live and If, y aunque se vayan, no va a haber problema, lo más eficiente es quitarle el peso a la premisa, ¿vale? Primero, te lleva menos tiempo. Segundo, matas a todos de un golpe. Es como matar a la hidra clavándole la cuchilla en el corazón en vez de cortándole las cabezas. Entonces, en este caso dices, pues mira, realmente estamos hablando de que la gente rural, de gente rural, la gente rural es generalmente mucho más conservadora y generalmente los que tienen más tendencia a emigrar a la ciudad suelen ser la gente joven. Pero en este caso estamos hablando de unas civilizaciones, o sea, civilizaciones no, de unos grupos que llevan generación tras generación tras generación tras generación viviendo en el mismo sitio sin salir de ese pueblo. Por lo tanto, la opción de irse es como mucho más remota y mucho más loca, entre comillas. No es algo muy normalizado, aunque ahora de repente quiten esa legislación. Pero es que además en China sí que existe cierto respeto a la familia, sí que existe cierto honorabilidad o peso cultural de quedarte con tus padres y ayudar a tus padres, etc, etc. Y por lo tanto, no es muy probable que de repente toda esta gente tradicional, hiperconservadora del ámbito rural chino, ya no solo los adultos, sino tampoco la gente joven, se me vaya a ir de repente a China. Sí, será alguna gente, pero no es un efecto tan grande. O sea, no se me va a ir tantísima gente como dice oposición, como para que se generen todos esos efectos. ¿Vale? Entonces es un poco la idea. No refutar periféricamente, sino refutar la premisa. Luego ahí sí que puedes decir un taking them at the best, incluso en su mejor escenario en el que toda esta gente se vaya a China, pero bueno, eso ya por decir cosas que se pueden hacer, ¿vale? Siguiente parte del workshop, precisamente esa, taking them at the best, cogiendo su mejor escenario, que todo el mundo se vaya a China, a las ciudades chinas. Entonces, vale, en este caso, lo que vamos a hacer es coger la mejor versión de su argumento. Y lo vamos, primero vamos a explicar por qué su argumento no es probable y luego vamos a decir por qué en el mejor caso de sus argumentos, del mejor caso de su argumento, el que tiene más impacto, tampoco es bueno. Vale, y esto lo vamos a hacer con un ejemplo de una moción que debatí en Croacia el año pasado. Que, supongamos que eres una mujer, cualquiera, y te quedas embarazada. Y viene un señor y te dice, mira, resulta que existe un mundo de brujas y magos. Y tu hija va a ser una bruja y se va a venir con nosotros al mundo mágico. Y aquí tengo una poción. Si te bebes esta poción, tu hija no va a ser una maga. ¿Vale? Evidentemente, universo Harry Potter. Y la moción era, esta casa se bebería la poción. Entonces, gran parte del debate fue un poco locura. En plan, no, es que Voldemort está vivo y Voldemort es muy peligroso, etc, etc. Y yo pues decía, no, mira, Voldemort palmó en no sé qué libro. Y todo se fue un poco de mal. Entonces, tú aquí lo que puedes hacer es decir, vale, ¿cuál es la mejor versión del caso que me trae el gobierno? Es que Voldemort esté vivo. Y eso trae muchos problemas, ¿vale? Entonces lo puedes decir, vale, vamos a suponer su mejor escenario, que es que Voldemort esté vivo. Si Voldemort está vivo, lo que pasa es lo siguiente. Primero,
Cuando Voldemort estaba recuperando el poder o ascendiendo otra vez en la escala de poder, siempre se dice durante todos los libros que Hogwarts es el lugar más seguro del mundo. Y si bien es cierto que si te mezclas con Harry Potter, pues sí que vas a tener problemas, pero en general los alumnos medios de Hogwarts estaban más seguros que en cualquier otro sitio. Y eso te lo dejan bastante claro durante todos los libros. Pero es que además, una vez que Voldemort alcanza poder y se vuelve poderoso, también los muggles están en peligro, ¿cierto? Creo que quemaba un puente, no sé, no me he leído el último libro. Pero sé que la liaba muchísimo en el mundo muggle. Y pasa, en este escenario incluso, nuestra hija va a saber defensa contra las artes oscuras, que es algo que no va a aprender en el mundo muggle. Y los muggles se asustaron y no sabían qué hacer, y oh, Dios mío, ¿qué es esto? Sin embargo, nuestra niña va a tener herramientas para defenderse contra la magia oscura. Por tanto, incluso aunque Voldemort esté vivo, seguimos creyendo que no va a ser dañino para nuestra niña y que de hecho va a estar más segura que en cualquier otro caso. No es una argumentación perfecta, ¿vale? Mucha refutación se puede hacer a eso. Pero esa es un poco la idea. Es decir, el mejor caso que me presentan es que Voldemort esté vivo, y incluso en tal caso, nuestra niña va a estar más segura, aparte de los otros beneficios que pueda traer para ella, ¿vale? Y eso es un poco lo de taking them at their best, es decir, cogiendo el mejor caso que ellos te pueden traer, cogiendo la mejor versión de sus casos. Es un tipo de refutación muy persuasiva, porque realmente estás dejando casi muerto el caso contrario, ¿vale? Perdón, que se me cortó el vídeo. Vale, entonces, también lo vamos a dar en versión construir los argumentos del equipo contrario, ¿vale? ¿Qué significa esto? Que muchas veces, y estoy segura que nos ha pasado a todos, vale, nos quejamos, decimos, jolín, mira, tuvo un primer gobierno súper débil, que básicamente no propuso nada, y entonces a la hora de refutar no tenía nada que decir, y sí que me hizo mucho daño durante el debate. Vale, en tal caso, creo que alguien me había dicho, hablando de esto, que hay mucho más honor en matar a un dragón que a un gusano. Al fin y al cabo, un gusano, pues, ¡pum!, está muerto. Pero cualquiera puede hacerlo, pero matar a un dragón requiere esfuerzo, requiere habilidad, requiere batalla. Y eso es un poco la idea. Entonces, imaginémonos la moción que hubo en el torneo de Compostela este finde, que era, esta casa permitiría la propiedad privada del espacio estelar como una forma de incentivar la exploración e investigación espacial. Entonces, supongamos que de oposición te dicen, mira, lo que va a pasar es que a las empresas les dan igual las cosas. Como les dan igual las cosas, es bastante probable que, por ejemplo, manden las cosas sin esterilizar al espacio. Y por lo tanto pueden ir bacterias humanas que contaminen ambientes o planetas extraterrestres. Y esto es malo porque hay que respetar también a los planetas extraterrestres, ¿vale? Esta es un poco la idea. Claro, eso puede sonar como un poco contra... o poco relevante o poco intuitivo. Entonces tú qué vas a hacer es buscarle la lógica a ese argumento, construirlo y luego refutarlo, ¿vale? Entonces lo que puedes decir es, vale, si bien es cierto que entendemos que las empresas privadas suelen tener menos cuidado con las regulaciones, por ejemplo, podemos verlo en el caso de cómo tratan el mar o cómo tratan 200.000 cosas, ¿vale? Cómo contaminan las emisiones de CO2, etc, etc. Tenemos el caso de Volkswagen hace poco, ¿vale? Que... creo que era Volkswagen, o una de estas, que contaminaba más de lo que debería. Que realmente, con tal de conseguir un beneficio, sí que les dan exactamente igual las regulaciones y por lo tanto es más posible que una empresa privada realmente viole estas regulaciones que en otro tipo de empresas. Sin embargo, si consideramos que el Estado tiene la capacidad de imponer regulaciones y hacerlas cumplir con cierta eficiencia, ¿cuándo le compensa? Por lo tanto, igual que en el caso de la medicina, en el que sí que hay regulaciones, que son muchísimo más estrictas, evidentemente no se cumplen al 100%, pero sí se cumplen. Consideramos que en este caso sí se puede conseguir que haya una auditoría lo suficientemente fuerte o lo bastante razonable para controlar a las empresas que hagan este tipo de cosas. Sobre todo porque no va a haber un gran número de empresas que se dedican a mandar cosas en el espacio, no va a ser algo común, sino que van a ser empresas con muchísimo dinero, muchísimo capital tecnológico y muchísimo y más de más. ¿Vale? De nuevo, no es una refutación perfecta, pero lo que se ha hecho ahí es coger el argumento que me traen ellos, el que le faltan links y le falta construcción, y en vez de decir, es que no tiene links, está mal construido y por lo tanto está mal, ponle los links, constrúyelo y luego refútalo. Porque así lo que demuestras es que tienes capacidad para argumentar su lado y aún así decir por qué está mal. ¿Vale? Esa es también un poco la idea. Vale, siguiente apartado. El siguiente apartado es Even If. Vale, esto ya es más común. Pero bueno, vamos allá. Entonces, pongamos el caso de esta casa legalizaría la prostitución. Entonces, a mí lo que van a decir es, mira, queremos legalizar la prostitución
porque queremos que las mujeres sean libres, incluso estas que están con trata de blancas, porque vamos a reducir la trata de blancas legalizando la prostitución, va a haber menos mercado negro de este tipo de mafias, etc, etc. Y por lo tanto lo que vamos a garantizar es que las mujeres que realicen estos trabajos sea por decisión propia, porque ya no va a haber trata de blancas. Entonces yo lo que voy a decir va a ser, mira, no se va a acabar con la trata de blancas. ¿Por qué? Porque la trata de blancas consiste en coger a alguien de un país pobre, prometerle cosas y básicamente tomar posesión de esa persona, llevarla a diferentes países y forzarla a prostituirse. Esto no queda eliminado porque en esos países tú legalizas la prostitución. Porque al fin y al cabo, por ejemplo, cuando vas a Ámsterdam, la mayoría de las mujeres que están en esos escaparates no son mujeres educadas holandesas, suelen ser mujeres de Europa del Este que han sido llevadas allí por gente con pocos escrúpulos, por decirlo con cariño, etc, etc. Entonces, de facto, la trata de blancas va a seguir existiendo, porque no se basa en la legalidad de la prostitución en ese país, sino en todo lo que hay detrás y quién realmente controla a esas chicas, aunque estén reconocidas legalmente o no. Pero incluso aunque, y aquí está el tema, ¿vale? Even if, incluso aunque acabaras con la trata de blancas, no es cierto que las mujeres que vayan a ejercer la prostitución lo vayan a hacer libremente. ¿Por qué? Porque bien por suerte, o mayormente por desgracia, la connotación cultural que tiene el ser prostituta es bastante degradante. Por lo tanto, sí que habrá alguna campeona feminista que diga, mira, yo es mi cuerpo, hago lo que quiero y lo voy a utilizar. Así porque gano dinero, porque me lo paso bien y porque me gusta. Pero la mayoría de las mujeres se van a sentir denigradas al realizar ese trabajo porque es como la cultura las percibe, porque es como tus amigos lo perciben, porque es como tu familia lo percibe, como algo denigrante. Y solo lo van a hacer aquellas que tengan poco dinero para hacerlo y por lo tanto se van a sentir forzadas a hacer algo que consideran invasivo y denigrante. Y por lo tanto no vamos a conseguir que las mujeres lo hagan de forma libre, aunque acabe la trata de blancas. ¿Vale? Entonces, even if conseguimos lo que tú quieres, que es la trata de blancas, esto sigue siendo mal, porque las mujeres que lo hacen siguen sin ser libres para hacerlo, entre comillas. ¿Más o menos? Vale. Chicos, perdonad por este intermission. Y bueno, ya me queda poquito que decir. Quería dar un par de consejos finales, ¿vale? Que creo que son importantes. En primer lugar, de comparatives, ¿vale? Algo que debería quedar muy claro en debate, y creo que se dice en la mayoría de talleres de jueces, es que aquí no ganas por la hermosa calidad de tu argumento, sino por cómo, comparativamente, tu argumento funciona con los otros equipos. Por lo tanto, cuando tú estás haciendo sobre todo las posiciones de líderes, o sea, perdón, de vicelíderes, o de látigos, tienes que tener muy en cuenta esto. Entonces, cuando tú salgas a hacer tu intervención, ya sé que desde vicelíder es un poquito más difícil, pero aún así las cámaras bajas casi siempre intentan darte algún punto de información para poder darte su extensión y tener de alguna forma cierto engagement contigo. Entonces tienes que aprovechar esos avances de los argumentos para intentar de alguna forma, ya desde el deputy, dejar bastante claro por qué tu material argumentativo es mejor que los de los otros equipos, ¿vale? Entonces, cuando salgas como deputy, aparte de dejar clara la métrica, vas a decir, vale, nosotros hemos traído este argumento y este argumento, con este impacto y este impacto. On the comparative, comparativamente, ¿qué nos ha traído el primer gobierno? Pues nos ha traído este argumento, que estaba mal desarrollado por lo que os he refutado antes, de esto y esto y esto, y faltaba este impacto y este impacto, y por lo tanto, comparativamente, en nuestro lado de la casa tenemos estos impactos, y en su lado de la casa no tenemos casi efecto ninguno, o tenemos impacto, pero muchísimo menor que el nuestro, ¿vale? Esto pocas veces se hace explícitamente en los debates y es lo que quería dejar claro. Porque en la teoría todos sabemos que hay que hacerlo, pero luego se nos olvida un montón de veces, ¿vale? Y es muy, muy importante, porque tú no ganas por la mera calidad argumentativa, sino porque tu material es mejor que el de los otros equipos. Entonces, es parte crucial de vuestra intervención dejar claro por qué vuestro material argumentativo es mejor que el de los otros equipos. Este apartado del workshop es bastante difícil explicarlo de forma práctica sin tener un debate entero, ¿vale? Porque sería muy difícil dar muchos argumentos diferentes. Pero es un poco esa la idea, ¿vale? Y esto sobre todo también es importante para los látigos. Muchas veces, o es observado, cuando sale un látigo lo que suele hacer es, mira, el gobierno ha salido y ha dicho esto, y se equivoca por esto, esto y esto. En oposición hemos dicho esto por esto, esto y esto, y por eso tenemos razón, y por eso oposición gana el debate. Lo que tienes que hacer en este caso, no solamente explicar por qué gobierno gana oposición, o por qué oposición gana gobierno, sino porque tú, cámara baja de oposición, cuando la comparas con cámara alta de gobierno, traes más material analítico, traes más impactos, traes mejor argumentación, etc, etc, etc.
¿Por qué tú, cuando te comparas con Cámara Baja de Gobierno, sigues trayendo mejor argumentación, sigues trayendo mejores impactos, sigues trayendo mejor o más relevancia al debate? Y de nuevo, y de último, ya sé que esto es un poco raro, ¿por qué le ganas tú a tu Cámara Alta? ¿Vale? Y decir, vale, la Cámara Alta trajo este argumento, que estaba bien, pero ¿por qué el material que yo traigo fue crucial y al fin y al cabo es el que comparativamente gana el debate? Entonces, aunque aquí es un poco difícil poner ejemplos muy, muy, muy concretos, quiero dejar claro que tenéis que tener mucho cuidado, ¿vale? Porque la teoría ya sé que la sabemos, pero luego en los debates casi siempre se va por pura refutación, que tenéis que dejar muy claro on the comparative cómo ganáis a todos los otros equipos del debate, ¿vale? Y esto es especial para los deputies y para los látigos. Al final del discurso del deputy debería venir como una especie de mini látigo de Cámara Alta, y los látigos, pues son látigos. Y por último, lo último que os quería recomendar es lo de la caracterización, ¿vale? Que caractericéis muy, 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 muy mucho. Y esto además también os va a ayudar un montón a encontrar argumentos, ¿vale? Entonces, por ejemplo, en el caso que poníamos, o en el ejemplo que poníamos al principio de este workshop, del Eye in the Sky Policy, en este caso, yo no solo os digo, son barrios urbanos con alto índice de criminalidad, sino que ayuda mucho, incluso sin haber, sin entrar en gobierno o oposición, encontrar muchos detalles, una caracterización muy clara de qué tipo de crímenes hay en estos barrios. Vale, pues al ser barrios en donde tenemos un alto índice de criminalidad, estos barrios periféricos urbanos suelen ser de, suelen estar habitados por gente de bajo estrato socioeconómico. ¿Qué tipo de crímenes suele haber aquí? Solemos tener bandas callejeras, muchas veces de origen étnico, porque en estos barrios hay una gran cantidad de población que inmigra, precisamente porque no tiene dinero en su país de origen y viene a estos países o a estas grandes ciudades también con muy poco dinero. Suele haber muchísimo tráfico de drogas. ¿Por qué? Porque cuando necesitas dinero y necesitas dinero para sobrevivir, es mucho más probable que hagas cualquier cosa. Sobre todo si eres alguien joven que ha vivido toda su vida en un estrato sociocultural muy bajo, perdón, socioeconómico muy bajo, es probable que cualquier oportunidad que tengas de repente ganar mucho dinero en un periodo corto de tiempo sí que lo aproveches. Sobre todo cuando además pues formas parte de una banda y te vas a convertir en guay, etc, etc, etc. Por otra parte tenemos el consumo de drogas, por ejemplo. ¿Por qué? Porque hay muchísima más exposición y es mucho más fácil cuando hay exposición a las drogas en tu vida cotidiana que acabes consumiéndolas que cuando no existe dicha exposición. Por lo tanto, es un poco esa idea, ¿vale? De ir encontrando muchísima descripción y muchísima caracterización de lo que se está hablando en el debate. Primero te va a ayudar a encontrar los stakeholders, te va a ayudar a encontrar argumentos y vas a sonar muchísimo más convincente porque suenas muchísimo más nuance. O sea, presentas muchísimas más sutilezas de lo que estás diciendo y suenas muchísimo menos abstracto. Por ejemplo, en la moción del arte que hubo este fin de en Santiago de Compostela, ¿vale? Que era, esta casa cree que los artistas deberían crear arte pensando solo en sí mismos y no en el público. Antes de nada, intentar caracterizar mucho. ¿Cómo es un artista? ¿Cómo piensa? Pues tenemos a los artistas de alto estrato cultural que quieren crear obras de arte abstractas así super guays. Tenemos a los artistas activistas que lo que quieren es denunciar las injusticias sociales, etc, etc. Tenemos a los artistas frustrados que hacen comedias románticas porque no tienen opción de hacer otra cosa, etc, etc, etc. ¿O qué tipos de arte hay? Pues mira, tenemos el arte dedicado a la supuesta parte alta cultural, digamos la ópera, las galerías de arte, luego tenemos el arte popular que surge pues eso, en los clubs de jazz o algo así muchísimo más cercano. Tenemos, por ejemplo, el arte cotidiano, ¿vale? La música que me gusta escuchar en la discoteca, las películas que me gusta ir a ver al cine, pues Star Wars porque tiene muchas explosiones y este tipo de cosas. Me van a odiar muchos por este comentario. Pero bueno, esa es un poco la idea, ¿vale? Que intentéis caracterizar muy mucho, hacer mucho detalle, porque os va a ayudar a encontrar argumentos y vais a sonar muchísimo más convincentes. ¿Vale? Y poco más que añadir. Bueno, es que ha sido un placer haber dado este workshop. Espero haber sido marginalmente de ayuda. Y quería animaros a todos, los que podáis, queráis, a intentar debatir fuera de España. Es relativamente fácil, ¿vale? Hay opens casi todos los fines de semana. Suelen ser muy baratiños. Esto es un shameless spam, pero bueno. Lo que quiero decir es que en España, por suerte, tenemos una comunidad de debate muy grande, muy activa y muy bonita, y sería bonita compartirlo con la gente de fuera porque también es una comunidad muy amplia y muy bonita. Y nada más, ha sido un placer para mí.
Lo dicho, espero ser marginalmente de ayuda. Un abrazo enorme a los que hayáis tenido la paciencia de llegar hasta aquí. Y a los que no también, aunque no lo reciban. Y nada, un abrazo enorme desde aquí.